En todos ustedes, la oportunidad maravillosa, la que nos da Dios de compartir esta hermosa tarde, una tarde en la que presentaremos a la consideración del pueblo dominicano un nuevo club de boxeo. Hoy inauguramos el club de boxeo Julio Recio. Muchos boxeadores están aplaudiendo por este momento histórico. Qué bonito saber que estamos trabajando por y para la patria, que es trabajar para nuestros hijos y para nosotros mismos. Ustedes son nuestros hijos, y como hijos valientes, hermosos, abnegados, disciplinados, deportistas, debemos honrar a los padres de la patria con el canto patrio que identifica a cada dominicano por todo el globo terráqueo. Señor audio operador, de estar listo el canto patrio, escrito por Emilio Prudhomme, musicalizado por José Rufino Reyes, de pie los que están sentados. Ahora, con total solemnidad, escuchamos las notas del himno nacional dominicano. Permanecemos de pies y en atención al Señor Creador que nos da vida, al que nos permite hacer lo que hacemos en el planeta Tierra. Señor, hacemos invocación a tu nombre glorioso para que este club sea el punto de llegada de todos los jóvenes que quieren hacer lo mejor por su patria. Invocación a Dios en la persona del reverendo pastor Iglesia Evangélica Dominicana, don Luis Carlos Díaz, con nosotros. Vamos a orar, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a presentar este club de boxeo, declarando que sea una bendición para la sociedad, para el sector, en el nombre de Jesús, para que los jóvenes puedan impartir otro camino y puedan ser de gran bendición para la sociedad y para el deporte. Oramos. Amante Padre Celestial, Dios del Cielo, te adoramos, te exaltamos, te damos gloria, honra, alabanza. Te presentamos, Dios, este momento, te presentamos, Dios, este club, te presentamos, Dios, cada persona, Señor Dios, presente en esta hora. Te pido, Dios, en el nombre de Jesús, que tu gracia y tu favor sea, Dios mío, que tú seas el capitán, Señor Dios, de esta nueva etapa que se abre en Las Palmas de Herrera, y que el deporte a través de los jóvenes, Señor Dios, y talento, Señor, de este sector, pueda llegar a las naciones. En el nombre de Jesús, bendecimos a Julio. Gozándose la actividad. ¡Qué bonito! ¡Qué momento! Momento ahora que aprovecho para saludar a los miembros de la mesa de honor. Ese momento para saludar a los miembros de la mesa de honor ha llegado. Ruego de ustedes que por la mención que haga el maestro de ceremonias a cada uno de ellos, ustedes gentilmente le regalen un aplauso. En la mesa de honor voy a mencionar el primero en la mesa de honor. El primero en ser mencionado es el honorable señor representante del viceministro de Deportes. No pudo estar con nosotros. Razones ajenas a su voluntad le impidieron su presencia. En tal sentido, envió una digna representación en la persona del señor Dani Martínez. En la mesa de honor, una figura legendaria, un hombre que ha dado toda su vida por el boxeo de nuestra comunidad,
de nuestra provincia. Él es el presidente de la Asociación de Bocheo Provincia Santo Domingo, gran amigo, licenciado Tomás Antonio Cruz. Un fajador, un comunitario, un gran comunicador, un gran amigo de lo mejor, de Herrera, de Las Palmas, de nuestra comunidad. Él es el presidente del Centro Comunal Las Palmas de Herrera. El aplauso para el licenciado Andrés Álvarez. Hace un rato vimos sus contemplaciones argumentativas en torno a la invocación a Dios que realizó el pastor Luis Carlos Díaz. Pastor, para usted el fuerte aplauso de la comunidad. El director de Deportes Santo Domingo Oeste, señor Franklin Rodríguez, está con nosotros. El aplauso sea para él. Y en su calidad de anfitrión, el gestor, el movido, el que vuela alto y pega fuerte, el gavilán Gaby, el mismo Julio Francisco Morales Recio. El aplauso para el presidente del Club de Bocheo, Julio Recio. Señoras, señores, qué orgulloso me siento de trabajar para este gran hermano, para mi gran hermano que colabora con ustedes. Me dice: Gustavo, tú estás de maestro de ceremonias de los últimos 12 jefes de policía. Gustavo, tú eres el maestro de ceremonias de muchas actividades que se hacen en el país, y eres el locutor del show del mediodía, el señor Voz. Pero por encima de todo, Gustavo es el muchacho que desde los 3 años vivió en la cañada de Guajimía. Gustavo, este que habla, es el muchacho que subía con unos cuadernitos por la calle 4 del Politécnico de Acaba todas las tardes. Es el mismo de ahí abajo de Guajimía que vendía con conetes y masitas. Ese Gustavo que está hablando aquí ahora. Era el que cargaba guineitos y verduras, Gustavo, que está ahí abajo. Esa figura pública, con mucho amor, viene a trabajar para su comunidad. Porque yo quiero que muchos muchachitos humildes mañana puedan roncar en República Dominicana. Y que su ronquido suene y resuene y que la gente le respete. Y eso he logrado yo con mucho trabajo, con mucha humildad y, como siempre, con mucho amor para con mi comunidad, que son todos ustedes. Una vez más, Gustavo Valera, señor Voz del show del mediodía. A manera inmediata, entre grandes estoy, hermanos míos que hacen el trabajo que hacemos todos por el bien de la comunidad. Honorable y distinguido señor presidente de la Asociación de Boxeo Provincia Santo Domingo, licenciado Tomás Antonio Cruz, de favor, haga las palabras de bienvenida a este grupo de jóvenes. Primeramente, le damos la gracia a Dios. Gracias, Padre amado. Gracias por darme la oportunidad de estar en este momento aquí presente. Le damos la bienvenida a esta distinguida mesa de honor. Le damos la bienvenida a todos los boxeadores y gloriosos maestros de la gloriosa provincia de Santo Domingo. Le damos la gracia y al mismo tiempo lo felicitamos al maestro Julio Francisco Morales Recio, que ha sido un trabajador comunitario en esta comunidad. Gracias, maestro, por hacer esta obra majestuosa en base a su esfuerzo y a su sacrificio. Muchas gracias a todos y que el Señor nos lo bendiga a todos. Debe hablarnos. Vamos a escuchar las consideraciones ahora del presidente del Club de Boxeo, Julio Recio, mi gran amigo, Julio Francisco Morales Recio. Con el aplauso de todos ustedes, nos habla a continuación. Buenas tardes para todos, buenas tardes para todas y todos. Le doy la gracia una vez más por
Dios permitir que esto pasara tal como Él lo ha deseado. Lo hemos suspendido varias veces, pero Dios es justo y sabe en qué momento se realiza. Y este fue el momento que Dios pudo permitir que se haga. Le doy las gracias mil veces a Dios todo el tiempo. Le doy las gracias a cada entrenador que hoy ha venido a apoyar a un compañero, a un luchador también como es Julio Recio. Gracias a cada uno de los entrenadores. En el día de hoy, nosotros hemos querido inaugurar este club. Este club ha sido de mucho sacrificio, de muchas cansancio, de mucho trabajo y a la vez poco dinero. Hemos tenido que pedirle a la comunidad, muchos de los comunitarios han apoyado para que esto hoy se haga realidad, que han dado el todo por el todo. En el día de hoy hemos querido que este club salga hacia adelante, porque quien no sabía, esta esquina le llamaban el Pentágono antes. Aquí era que se vendía droga, aquí era que se estaba todo lo malo, pero ya eso lo sacudimos. Esto hoy en día es un club de jóvenes, de niños, que en el mañana lo van a agradecer lo que hemos hecho. La comunidad que nos ha dado el poder para nosotros estar aquí, nos ha dado el apoyo. Le doy gracias a todos los vecinos que han cumplido su rol de vecino y han apoyado esta iniciativa que nosotros venimos por años queriendo hacer y no encontrábamos un lugar, pero Dios nos localizó este y aquí estamos. Aquí se han gastado por lo menos 270 mil pesos en esta obra. Esta obra ha sido gracias a la ayuda de muchos comunitarios que hoy no están aquí presentes porque no pudieron, pero tienen todo el deseo de estar aquí. Y hay presente también aquí que no le gusta que mencionen su nombre cuando hacen aporte, pero la comunidad se ha empeñado para apoyarme aquí y han cumplido su rol y no me han abandonado. Solamente me cuesta pedirle que Dios siga bendiciendo esta comunidad y que siga bendiciendo a los jóvenes de esta comunidad y que sigan trayendo los valores, que se sigan levantando la juventud, los niños. A diario yo doy práctica aquí a más de 30 y 40 niños, que yo sé que los padres, la comunidad y los vecinos han apoyado esta causa. Antes de terminar, quiero que me le den un fuerte aplauso a mi madre que está por ahí, que pudo venir. Ella está medio enfermita, pero siempre me apoya. Y nada, no me salen más palabras que decir gracias a mí, a todos y a mis entrenadores que hoy me han apoyado, a los árbitros y los jueces que siempre me apoyan, gracias a mí, a la prensa, a mi hermano del alma, que ya lo dijo ahorita, Gustavo Alberto, nunca se me ha negado porque es de mi clase, de abajo, y él dice que nunca me va a abandonar mientras Dios le dé vida. Gracias mil para todos, gracias, gracias para todos. Francisco Morales Recio, el gavilán que vuela alto y pega fuerte. Distinguidos amigos, el honorable señor director de Deportes Santo Domingo Oeste quiere emitir algunas breves consideraciones. Vamos a escuchar al señor Franklin Rodríguez. Buenas tardes, distinguido miembro de esta mesa principal, mi amigo Julio, un fajador, un batallador de esta comunidad y de este municipio. Como dijo Julio, le quiero pedir a los vecinos
a las comunidades que lo apoyen, porque lo que se haga aquí va en beneficio de los niños y los jóvenes y de los que viven en este sector. Sin lugar a duda, Julio es un gran batallador. Pero nosotros tenemos tanto el Ministerio de Deporte en la mano del ingeniero Francisco Camacho, como de nuestro alcalde, el ingeniero José Andújar, de dos deportistas a carta cabal. Son dos ciudadanos que aman el deporte, que creen en la niñez, creen en la juventud, y por eso siempre están de la mano del deporte. En este tiempo todavía tenemos que cuidarnos, porque la pandemia, el virus todavía está entre nosotros, tenemos que cuidarnos. Pero ustedes pueden estar seguros de que ese apoyo va a llegar. En estos momentos nos encontramos preparando los Juegos Municipales de Santo Domingo Oeste, el cual Julio es el coordinador del área de boxeo. Y yo sé que muchos de ustedes van a participar. Hacía 20 años que aquí no se hacían esos juegos y ahora lo estamos haciendo. Eso indica que el alcalde cree en el deporte y se van a hacer más juegos. Van a venir más torneos, más actividades. Y yo estoy seguro que vamos a sembrar el municipio nuestro de instalaciones igual que esta. Ya tenemos el club que era de la Superintendencia de Seguro, que era un club privado, que solamente tenía acceso a Euclides Gutiérrez Félix y sus amigos. Ya es un club que es del municipio. Ahí también vamos a montar cartelera de boxeo. Ese es un club también que es de la comunidad y es un club de ustedes. Así que juventud, a Julio, a esta comunidad, cuenten con el ministro de Deporte, el ingeniero Francisco Camacho, cuenten con el apoyo de nuestro alcalde, el ingeniero José Andújar, y con el mío propio. Yo soy un deportista de más de 30 años, yo soy del 12 de Jaina, yo soy de este municipio, yo vengo del área del béisbol, yo fui que firmé a Deambel Trea, a Edison Volte, a Melky Cabrera, a De Angelo Jiménez y un sinnúmero de muchachos más que son peloteros que andan por ahí, pero a mí me duele el deporte, no vengo del boxeo, pero este es deporte. Así que cuenten con mi apoyo y cada vez que Julio me llame, yo voy a estar aquí junto con ustedes. Buenas tardes y muchas gracias. Muchas gracias a usted, director de Deportes Santo Domingo Oeste. Previo al corte de la cinta, para dejar formalmente inaugurado este club de boxeo con la primera pelea, queremos saludar a varios representantes de diferentes clubes que están con nosotros esta tarde. Grandes amigos del club Julio Cava, gracias por estar con nosotros. Grandes amigos del club Luis Sosa, el club Joaquín Vicioso, el club Rafael Virgilio Mota, el club Billy Thompson, el club Los Intocables, el club Miguel Cuello, el club Virgilio Frías, el club Sergio Novato Peña, el club Los Grandes, el club Los Domadores de los Alcarrizos. Para todos los clubes, el aplauso de todos ustedes. Ahora solicito al señor presidente del club de boxeo, Julio Rezo, pasar al centro del cuadrilátero con sus invitados. Desde allá, él con sus invitados hará de la cinta que formalmente... Al corte de la cinta, señoras, señores, el Gavilán Gavi está cortando la cinta, la cortó, el aplauso. Formalmente inaugurado este club de boxeo, Julio Recio, bárbaro el tipo, cuánto lo queremos. Demasiado bueno. Julio Francisco Morales Recio, el Gavilán, que vuela alto y pega fuerte, pegando fuerte esta tarde. Gracias, señor. Gracias a la comunidad que nos apoya, podemos ocupar nuestros lugares una vez más a los fines de evidenciar en breves instantes la primera pelea de la tarde. El referí le da el toque disciplinario del deporte que representamos, el deporte del boxeo, está buscando el gancho, ambos boxeadores están buscando intercambiar, el gancho no está buscando de nuevo, básicamente está buscando un nocao, el Frank Junior está buscando un nocao, cuidado con este peligroso, este peleador, el peligroso, cierto que mucha calidad, el referí lo manda a sus esquinas, a los fines de organizar, y va a buscar algún tipo de facilidad. Parece que el jovencito Dani Nova ha sido golpeado en su naricita y vamos a hacer las atenciones y el cuidado cierto mientras el referí. En observación de las autoridades del deporte, han llevado a efecto una gran pelea entre dos jovencitos. El aplauso se escucha.
Tercer y último round para el saber en esta parte quién se queda ganador, si se queda Ricardo Mateo de Miguel Peño con guantes rojo, y se queda Antonio Adames con guantes azules del Julio. Los están buscando conectar, se están estudiando muy bien, están haciendo un buen intercambio de golpes, se están buscando arriba, abajo, en el medio, están haciendo la conexión, buscando, se están estudiando, un ya buscando a los costados, la parte más del gran Antonio Mateo. Ahí está un golpe fuerte de Moledor, la parte de los costados, parte de Ricardo Mateo, Antonio Adames, padre mío, Antonio Adames, Antonio Adames, Ricardo Mateo, están buscando, están buscando, están buscando, están buscando, ¿qué están buscando? Lo sabrá usted en breve. Lo sabrá usted en breve qué están buscando. Están buscando la calidad del triunfo. Padre mío, el referee interviene para dejar que se abracen menos. No es tiempo de romance hasta ahora, es tiempo de bocheo. Sin más, se está buscando. Ahí está bárbaro. Si lo agarro, dice mi abuela, no desaparece. Gran golpe de Ricardo a Antonio, pero no desapareció. Bloqueó muy bien. Equivó muy bien el golpe. Se están estudiando. Intercambio de golpes. Estos dos muchachos con condiciones muy parecidas. A los costados. Buscando los costados. Open. Gancho. Está buscando. Antonio. Está buscando. Ricardo. Ricardo Antonio. Antonio con los guantes azules de Julio Recio. Bárbaro. Qué open club. Ricardo Mateo, guantes rojos. Guantes rojos del Miguel Cuello. Son clubes que están en acción, viendo la acción esta tarde. Se está sintiendo, se está sintiendo, se está sintiendo, se está sintiendo el intercambio fulminante de esta gran cartelera boxística. El referee está separando a ambos boxeadores. Lucen un tanto agotados, no es para menos. Yo estoy hablando, yo estoy cansado. Imagínense, ellos me están dando golpes. ¿Cómo estarán estos dos jovencitos? El golpe de parte de Antonio Adames buscando. El golpe de Ricardo Mateo buscando. Suena la campana. Termina estrenando con facilidad. Los jueces se evalúan y dicen 2-1. Gana Ricardo Mateo del Miguel Cuello, esquina roja. Felicidades, el aplauso para ellos. Excelente intercambio. Se están buscando, se abrazan, se dan cariño, se quieren, se aman. Padre mío, cuánto amor. Cuánto amor el referir. Dice, no, el amor no es aquí, no es pelea lo que queremos. Queremos golpe, queremos boxeo, queremos intercambio de puños. Ahí ven los puños, intercambio, intercambio, cero romance, intercambio, intercambio. Viene un jazz suave de Vivian, está estudiando la Villa Lisandra, varios jazz allá. Se están estudiando, están haciendo un estudio, están cuidando mucho estas dos bocheadoras que tienen calidad sobrada y quieren llegar a una etapa bien, bien, bien longeva en su mundo. Varios intercambios y de nuevo se abrazan, se quieren, se aman. Es que aman tanto el bocheo que se dicen, ¡ah, se dio un golpe, padre mío! Sí, yo lo vi. Vivian buscó en ese cariño fingido en el ring, padre mío, sí señor. Buscó el golpe que como que remeñó a Lisandra. Lisandra busca reportar. Lisandra busca reportar. Está buscando con un fuerte golpe. Lisandra está buscando con otro golpe. Lisandra. Vivian permanece y valga. De nuevo el romance llega. El intercambio, intercambio. Va a estar romance, señor locutor. Va a estar romance. Están intercambiando golpes. Son dos fieras. Estas dos mujeres son dos fieras. Bárbara. Señoras, señores, es un boxeo que está cargando de calidad esta tarde. Sí, señor, la bella Vivian. Está atacando Vivian, Lisandra buscando. Cuidado, cuidado, Lisandra, te están acechando. Vivian está acechando para enojearte. Y Lisandra está buscando hacer lo mismo, tremendo golpe de gancho. 1-2, 1-2 de parte de Lisandra al rostro de la bella Vivian. Permanecen las dos en movimiento, cuánta calidad. Cuánto deporte, le está buscando, gancho arriba, abajo, en el medio, la tiene en la esquina, le está castigando, la castiga, la busca Vivian, está buscando a Lisandra, Lisandra reposta, Lisandra responde, está Vivian, busca, 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 Lisandra busca, Lisandra busca, costado, busca el gancho, padre mío, suena la campana. Okay.